Buenas noches. Hoy es, si no me equivoco, que ya ando un poquito perdido en mar. Bueno, es todavía lunes, son las 23:56 y estamos en el parking de la Junquera y vamos a salir. España, al inicio, Cataluña. Canarias, Cantabria, Cataluña. Ok. Cambio guardado. Pues podemos arrancar. Ayer, hoy, o sea, hoy. Porque es que estos follones de cambio así de horario te trastocan. Esta madrugada pasada arranqué a las 4 de la mañana en Torreblanca, Castellón. Que el domingo salí. El domingo salí a las 8 y algo de Málaga. Y eché 10 horas y llegué hasta Torreblanca, Castellón. Y anoche arranqué a las 4 y he llegado aquí esta mañana a la Junquera. Ya se ha arreglado la documentación de la mercancía para coger la aduana en Suiza. Y ahora vamos a salir. Ya veis, este es el parking de la gasolinera Andamur, en la Junquera. Este es el parking. Ay, amigo. Y aquí están los compañeros todos durmiendo. Este es el aparcamiento que me gusta a mí. Este. Lo que pasa es que cuando he llegado había un frío, había dos fríos. Y pues nada, no he podido cogerlo. Me he tenido que ir a la otra esquina también estaba bien. Y aquí está la salida. Rubén grabó hace poco por aquí, que estuvo aquí también. Y ya más o menos sabréis cómo anda, di un paseíto por ahí. Yo no, hoy no me he movido mucho de aquí. He comido y he repostado, he comido y me he acostado. Si llego. No llego. El asiento, menos. Gracias por su visita, que tenga buen viaje. Pues muchas gracias a vosotros por el deseo de buen viaje y me voy. La salida está un poquito estrechita y yo que he entrado un poquito también descuadradete. Pero bueno, con cuidadito se sale de este y de todos sitios. Pero siempre con mucho cuidadito. ¡Coño, qué susto! Es la luz que llevo aquí en el techo. ¡Qué susto me ha dado, tío! Se me ha olvidado quitarla. Esta luz es, bueno, aparte de ser luz, es para los mosquitos también. Me la compré bueno, en una tienda de estas que todos la conocéis. Es verde, es francesa también. Y venden cosas de ferretería y todas esas cosas. Y ya compré unas para casa y la verdad es que funcionan bien, esas para enchufar la de la casa. Son luces ultravioleta esas. Y cuando se acerca el mosquitito que está en el camión y lo deja tieso con una descarguita que le da. Y bueno, tengo la cámara puesta en modo pro para que grabe 30 minutos, ¿vale? Pero no la vamos a tener grabando 30 minutos porque quiero grabar aquí. El compañero viene achuchando detrás y él sabe que esto aquí hay unos boquetes de mil demonios. O sea que por mucho que te pegues al culo, no voy a correr más. Tú me entiendes, ¿no? Esta carretera es que es normal. Por aquí entran camiones, yo no sé cuántos cientos, miles de camiones entran por aquí. Pues está esto normal, pues. La carretera está hecha un campo de minas. Ventolera. Calculando el recorrido. Lo que tú quieras, prima, ¿eh? Gloria, sin problema. Hoy viento, vamos. Rubén decía hace poco cuando estuvo en Alemania y eso, en Bélgica, que había un
que se tenía que haber tomado la biodramina porque no me parecía el camión un barco, pues hoy exactamente igual aquí en la Junquera. Hoy cuando llegaba, de hecho está chispeando, cuando llegaba hoy podía ver los Pirineos, lo que se ve, la parte está aquí pegada a la Junquera, se veían ya nevados, había estado nevando. Y ahora también tiene que estar nevando, porque lo he visto yo en la aplicación, lo que pasa es que no vamos a ver, está más oscuro que la boca un lobo. Pero la aplicación de Storm Radar, ahí lo puedes ver, estaba nevando, vamos. Bueno, pues como podéis ver el cartel ahí pone Perpiñán, Girona, Barcelona, centro urbano de la Junquera, se sigue recto, arriba del todo te encuentras con la aduana, el parking de la aduana, y enfrente el edificio de los transitarios, que ahí es donde se va a arreglar la documentación de las mercancías, que tienen que pasar aduana, en este caso en Suiza. Y nada, 3 horitas, nos hemos pegado para que nos arreglen los papeles, y esperando en el camión a que te llamen, le das el teléfono tuyo y cuando tienes la documentación lista, pues te llaman, la recoges y si puedes circular, circula, si no, pues yo en mi caso me dijeron que hiciera aquí el descanso porque pues el valor de la mercancía que llevo no es como para parar a dormir por territorio comanche, porque desde que cruza la frontera hasta muy 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 pasado León, y yo diría que más, es territorio comanche. Territorio comanche es que es una zona en la que no es de extrañar que te corten lonas para ver lo que llevas y te roben gasoil. Yo de momento no he tenido ninguno de esos problemas. Bueno, vamos a ver, sí lo he tenido. No me han robado gasoil en sí. Y si me han robado gasoil ha sido tan poca cantidad que no lo ha marcado el ordenador. No he podido notar la diferencia, pero sí el tapón derecho del depósito, que es el depósito pequeño. Ese sí, aquí a la derecha, a la izquierda. Buenos días. Son las 5:53 del martes 16. Estamos a 20 kilómetros, no, perdón, 20, sí, 20 kilómetros, no, 27 kilómetros de la entrada de Lyon, donde nos desviamos para hacer, lo podemos llamar variante, circunvalación, rocade, como le dicen aquí en Francia, de Lyon. ¿Vale? Y grabé un poquito esta madrugada saliendo de la Junquera, del parking del Andamur, de la gasolinera. Yo lo he adelantado ahí porque se incorporaba en la autovía y yo venía más rápido, claro, la autovía, autopista, vamos. Esta es la 7, ¿vale? La autorrupte de Soleil, autorrupte de Soleil, la autopista del sol, lo que le llamamos allí en Málaga, la autopista del sol también. Pues, y claro, cuando yo me incorporaba, cuando yo le adelantaba a él, ya él iba tomando velocidad, pero yo le sacaba 1 kilómetro o 2 de velocidad de punta. Y vamos a ver, yo la medida la tengo cuando veo el camión que he adelantado por el espejo completo, de espejo a espejo. Lo veo reflejado, o sea, lo veo a través de mi espejo derecho. Le veo la cabeza entera, de espejo a espejo, ¿eh? Nada de un trocito, no, entero.
Entonces, cuando yo sé que tengo la distancia suficiente y con, de seguridad para meterme a la derecha, para volver al carril derecho, ¿vale? Pero claro, normalmente aquí en España, rara vez lo veo que lo hagan, pero bueno, alguno que otro sí lo he visto que lo hagan y que lo ha hecho. Pero aquí en los Pirineos, cuando cruzamos los Pirineos, la verdad que mucha gente, la mayoría de los choferes, compañeros, pues cuando tú los adelantas y ellos están viendo, ellos lo ven mejor que tú, porque tú lo estás adelantando. Cuando ellos ven que hay 2-3 metros ya con su cabeza, con su la cabeza de la tractora, pues entonces te da una rafaguita corta, ¡pum!, de un toquecito con la luz, y eso significa que te puedes meter a la derecha con seguridad. Y tú, cuando te incorporas en tu carril derecho, te pones delante de él, ¿no? Pues le, ¿cómo darle la gracia? Pues le da la gracia con un cruce de intermitente. Izquierda-derecha-izquierda, o izquierda-derecha, ya está. Yo normalmente hago izquierda-derecha-izquierda. Hago tres destellos con las luces, ¿vale? Si llega a pulsar intermitente, nada más que un toquecito, pam, 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 pam. Y eso es darle la gracia al que te ha ayudado a volver al carril derecho con seguridad. Pero en este caso, yo, habéis visto que no le he hecho a este desver, no le he devuelto, no le da la ráfaga para que se me tire a la derecha, porque él no la ha hecho conmigo. Los franceses son, no todos, ¿eh? No todos. No todos. Pero hay algunos que sí, que pasan de señalizarte, de ayudarte, y olímpicamente, ¿no? Pero bueno, eso va en la persona, no en el conjunto de choferes. Eso va en la persona, él es así, no quiere. Yo tampoco. Lo que no voy a hacer es echarme encima de él y, porque no, y no dejarle espacio, sino le dejo espacio y alcanzando.
webcam de eso. Ah, bueno, esto es para poner a lo mejor una caja de estas frigoríficas o... especie de puerto que hay ahí, por
unas barcazas grandísimas, vamos, se pasa de día a la vez. Y unas barcazas grandísimas. Todavía no estamos en lo que sería Lyon, ¿vale? De todas maneras, estamos ahí a 32 kilómetros. Pero nos estamos acercando, nos quedan 8,9 kilómetros para coger la Rocade, variante circunvalación, porque no se puede cruzar por el centro de Lyon, excepto que vayas a descargar a esa zona, si no, prohibido, hay que coger la variante, podríamos decir que se, podríamos llamarla como variante. No he grabado más esta mañana cuando salí de allí de la Junquera, porque pues por la mañana, así bueno, de noche y eso, pues hay veces que no va uno muy hablador. Hay veces uno que no va muy hablador. Ahora pues sí, un poquito de espabilete, me tomé, bueno, he hecho una parada ya de 45, ¿vale? Después de 3 horas de conducción, he hecho una parada de 45 en la que he aprovechado para poner el temporizador con la alarma, 45 minutitos. Madre mía, ha puesto la alarma. He puesto el temporizador 45 minutitos y me he metido en la cama y he echado una cabezadita. Porque es una tirada larga, señores. Entra, ¿eh? Aunque ayer, desde que terminé de almorzar sobre las 3 por ahí, me acosté y me desperté a las 8 de la tarde. Ya no me pude quedar dormido más. Pues porque es que los cambios estos así, pues el cuerpo lo nota. Y claro, entonces la tirada larga, pues y todo de noche, los descansos que haga los tienes que aprovechar para dormir. Y así, pues quiera que no, recuperas un poquito el sueño ese que te entra. Y evitamos ese cansancio que te entra, que te quedas dormido. Que te quedas dormido, literal. No da tiempo adelantar a este compañero del ruido francés, porque estamos a 4,9 kilómetros de tomar la A46. Desemboca en el Mediterráneo. Entonces desemboca en el Mediterráneo.
Mediterráneo. Menudo pedazo de río. De hecho, por ahí, por la zona de Valencia, por ahí creo, un poquito más abajo, no estoy seguro. No me he quedado exactamente con el nombre del pueblo, de la ciudad que hay en la central nuclear. Aprovechan para refrigerar, o pegado al mar, o bueno, pegado a un río, para porque necesitan refrigeración. Y claro, con lo que generan electricidad es con el vapor. Cuando no me hagáis mucho caso porque no soy físico nuclear, ni ingeniero nuclear, ni nada de eso. Pero lo poco que uno lee, pues, o se entera, o se informa, pues genera con el vapor, ¿no? Porque creo que aquí ya veis, Estrasburgo, París, Grenoble, la A46, veis, aquí hay que hacer meterse a la derechita, porque el Lyon Centro, si seguimos por la izquierda, vamos a Lyon Centro. Y por ahí no podemos entrar a no ser que vayamos a descargar expresamente, porque si no, nos crujen perfecto. Y aquí, disco de 70, metemos retarde y frenamos. Quitamos retarde, que ya lo hemos puesto a 64. Y conto con eso, 64, y se entra ligerito, ¿eh? Pero tiene un límite de velocidad más bien alto, porque 64, y yo no llevo no llevo para remontado, ni llevo una carga muy alta. Pero se entra ligerito para pa la curva que hay ahí. Bueno, pues ya estamos haciendo la variante de Lyon. Compañeros que van más lentitos, por otro vamos a aprovechar que el camión va en décima, la décima velocidad, que va a 1500 vueltas, va anima este, va a quitarnos, adelantar a todos los que podamos aquí. Veis que ya el tráfico, los coches ya empiezan a aparecer, pero bastante. La gente que va a trabajar. Thank you.
echado a la izquierda porque hay un camión ahí que se va a incorporar. Y de paso adelantamos a la cisterna esta. ¿Veis? Hay disco ahí de 110. Pues eso significa que tenemos que ponernos a 80. Porque próximamente llegarán los dos radares que hay. Aunque vamos a seguir a 90, porque el radar está señalizado y frenando, pues está 80 cuando llegue, pues. Mientras que sigamos a 90, eso que ganamos. Por lo que decía del audio, que no sé cómo. Yo creía que se me había olvidado los iPods en la casa y no, los tenía guardados en el maletín donde tengo las cámaras. Ayer lo probé, grabado un poquito, hablando con los iPods, pues con el iPod, uno de ellos puesto al derecho. Pero no sé por qué, se conecta al teléfono, pero no sé por qué no me graba el audio directamente del iPod, sino del teléfono. No lo entiendo por qué deberías de ponerte el iPod con ese conecta, yo no escucho que hace la señal de que se ha conectado al teléfono. Pero me pongo a grabar y no utiliza el micro que lleva el iPod. El micro del teléfono y la verdad que deja un poquito de desear. Este iPhone está pidiendo cambio a grito, ¿eh? Es un XS Max y está pidiendo cambio a grito, pero todo puede ser. Yo soy de Apple, pero todo puede ser que cambie y me vaya a Android. Ya he tenido Android antes, Samsung, y de hecho el teléfono que tengo con la tarjeta de empresa es mío, es un Xiaomi T9, va muy bien, hace buenas fotos y demás, tiene buena cámara, y y he estado viendo el Xiaomi el 11 T Pro, pinta muy bien, ¿eh? Y claro, Apple sí, vale muy bien. Apple, yo lo bueno que tiene Apple para mí es que ya pueden venir las actualizaciones que quieran, ya pueden venir las actualizaciones de las aplicaciones que quieran, que el teléfono siempre está igual de rápido. Android, a no ser que haya sido por los teléfonos que he tenido, pues empezaban con las actualizaciones y acababa el teléfono yendo más lento que el caballo el bueno. Veis ya el tráfico como va, ¿no? Hay un compañero ahí adelantando y retira un poquito más los coches, pero vosotros no lo veis, yo lo veo por el espejo ahí con la coche y detrás que. Las 6:20, pues la gente se dirige al trabajo, y el que trabaje en otros pueblos, a la afuera del Lyon, en la fábrica o lo que sea, pues siempre tiene que salir con bastante tiempo. Son los madrugones, pero sí, esta gente también no tiene, no, la empresa aquí, ya no sé qué, alguna que otra, si lo puede tener, ¿no? Pero la mayoría no tiene los horarios de español. Por ejemplo, yo donde fui a cargar el viernes pasado, la mercancía que llevo hoy, yo descargué, el jueves descargué en Jerez, pero ya no me daba tiempo llegar a la carga. Y tuve que hacer noche en Jerez, en la puerta de donde había descargado, y cargué el viernes a primera hora. Viene a cargar primero, vamos, abrían a las 7 menos cuarto, ya estaba yo con el camión dentro, porque vamos, me dejó en seguridad, vamos. Yo aparqué fuera, paré el camión fuera y entré y le pregunté, digo, mira, son a las 7 ya se puede entrar a cargar, sí, a las 7. Digo, no, entonces me voy a ir para arriba, ah, hombre, te voy a ir para arriba con el camión para dar la vuelta ahora. Me dice, vente, y ponte ahí en un ladito. Entré,
ya me registré y demás, y era las 7 menos 10 y me dice, bueno, pues ya puedes entrar para adentro. Y ya pues entré, preparé el camión, abrí las puertas, lo preparé para cularlo en el muelle. Había tres muelles, digo, bueno, como no sé todavía cuál, pues lo puse ya de culo contra los muelles, pero no, sin despegadito bastante, ¿no? Y ya cuando llegaron de la oficina, entregué los CMR para que lo rellenaran ellos y demás, y ya me dijeron que era el muelle 1, lo aculé. Eso eran las 7 y 5, a las 8 ya estaba yo con el camión cargado, sacado del muelle y con los documentos en la mano. Y me fui para Málaga. Hice las 45 y el domingo por la mañana a las 8 y media arranqué. Y ya como veis, martes, amaneciendo el martes, y ya estoy aquí en Lyon. Y yo hoy, mi intención es llegar a Puerta de Alsacia, que está a 10 kilómetros de Mulhau, o si creo que el tiempo está bien, si puedo llegar hasta la frontera en San Luis, en Basel, que allí en el aparcamiento de la frontera en Basel, sí, en San Luis sí me puedo quedar a dormir dentro del aparcamiento. En el Wilhelm Reich, la zona alemana, ahí no te lo permite. Ahí es parada estricto para arreglar los papeles de la aduana y entrar. No te dejan de pernoctar, pues nada. Pero en San Luis sí. Vamos a ver si nos da hoy las horas para llegar. Bueno, pues llevamos media horita grabando. Y ya veis que ya vamos a 80 y ya no se puede. Ya es muy difícil de adelantar ni nada. ¿Por qué? Porque, pues mira, aquí ya, antes lo digo y antes lo veo. Es que adelante van dos vehículos de mercancía, de transportes especiales, y va a 80.
la prima a decir, ha excedido el límite de velocidad. ¿A que no, verdad? Le he capado las cuerdas vocales. No, le he quitado. Hace el aviso ahora, hace pip. Y ya no, la prima no me dice, ha excedido el límite de velocidad. Porque se pone muy pesada, ¿eh? Y hay veces que yo no sé el sensor que tiene, que no voy a por encima del límite y me lo dice. Bueno, el tonto parece que se ha vuelto a apañar. Hay veces que le pasa eso, empieza a pum y te empieza a sacar por una salida, pero bueno, uy, ¿cómo vas a sacar por aquí si yo sé que voy bien por aquí y el resto? Y a las dos, tres salidas, pum, 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 y ya se vuelve a poner. Ya se vuelve a poner bien. Grabando con,
estaba charlando, vamos, vamos, y de repente miro la pantalla del móvil, pum, y estaba así grabado. Ha grabado, lo que pasa es que no sé dónde exactamente se ha cortado. Ya lo veré después cuando pare. Ya pica otra vez el sueño. Ahora cuando pare, pues voy a hacer lo mismo. Paro, cierro las cortinas, pongo el temporizador, 45 minutos, y me tiro a la cama. Y a recuperar, a intentar vencer el sueño. Aparcamiento para camiones. No ambulantes, pero si hay hueco,
aprovecho. Porque tengo más sueño que una puerta gato. Las 6:37. 12 minutos y tengo que parar. Porque hay otro radar. Estrasburgo. Génova, Estrasburgo. A 42. Está bien cargado. Madre mía, hay una cola buena. Hay una cola buena, buena. Bueno, en 9 minutos tenemos que parar. O sea que... A 10 kilómetros, no van a ser.
Ponemos el tacógrafo de carro y paramos la grabación. Hasta luego, voy a dormir un poquito. Bueno, pues ya hemos arrancado y nada más arrancado 2 kilómetros no hemos encontrado esto. Esto acaba de pasar ahora mismo. Aquí hay un prima frío que ha parado. Y el prima frío ha dado golpe porque el camión, el chofer está ahí echándole fotos. Y ya veis aquí, madre mía, qué testarazo. Oh, ostras, un C5 creo que es, sí. Le han puesto el culo bonito. Esto lo han puesto otro por detrás, algo ha pasado aquí. Bueno, lo importante es que por lo que se ve no hay heridos, o sea que. Es chapa y pintura. Esto tiene arreglo, la chapa y pintura, se arregla todo lo que sea y ya está. Importante es que no haya nadie herido, ¿eh? Pues nada, he hecho los 45 minutos. Bueno, en realidad he hecho casi una hora porque estaba muerto de sueño. El tacógrafo me ha dado 4 horas y 7 minutos. ¿Qué es lo que me resta para llegar
A42, ya dirección, las señales que hay que buscar es Estrasburgo. Dirección Estrasburgo. Ya veis la carretera que es amplia, tres carriles. Aparte que está el día así, lo visto, nublado y demás. El día de ayer ahí en la Junquera lo ves, madre mía. Viento, lluvia, el camión se movía que parecía una barca. Parecía un barco en el mar con oleaje, pues sí. Falsa de agua que hacen pega a la carretera, no lo sé. Si es más por prevención, más incendio, para tener puntos de agua, eso no tengo ni idea. Y no lo he buscado. Algunos, si lo encontráis o lo sabéis para qué, en los comentarios del vídeo lo podéis poner. Pues eso, que llegue.
a mis nietas o sí, los kilómetros del camión, ¿vale? Que es lo que se paga por circular por Suiza. Y pasar por la aduana suiza y mostrar un documento que llevo, que me lo ha dado el lugar transitario de aquí en España. Porque la aduana en realidad me la hace una empresa camino a la descarga. Transitario suizo, que es el que me hace la aduana, la hace telemáticamente, vamos, ¿no? Podríamos decir. Yo único que tengo que parar en su empresa y aparcar, subir, que me hagan la documentación y cuando esté lista, pues recogerla y seguir. Y de ahí a la descarga. Bueno, estoy pensando también que no, a las 5 de la mañana no, no, porque la empresa esa abre, me imagino como a las 7, 7 y media cuando vine. Vamos a ver. Primero vamos a ver si, no, si somos capaces de llegar hasta la línea, hasta Rau. Milú, ¿cómo se dice, no, Rubén? Milú. Yo lo leo, yo lo digo tal como lo leo. En castellano. Rau. A ver si llegamos. Y una vez que estemos llegando allí, me demos el tiempo que me queda y qué opción tengo, porque puedo llegar. Si llego a San Luis a la aduana, ¿vale? Me aparco allí, hago lo de la aduana, saco lo de los kilómetros y ya me habré, claro, habré llegado 5 horas ya para confirmar. Y me quedo allí y ya con 8. Pero todo es que el problema de la aduana aquella es. Sí, que puede aparcar culera y eso, pero el problema es que allí no hay nada. Es un aparcamiento pelado. Bueno, hay dos baños de estos portátiles. Y claro, no te puedes duchar, no hay, el baño es lo que es. Y la verdad que es servicio ninguno, ¿sabes? Ya si me quedo, por ejemplo, en la puerta de Alsacia, ahí sí me puedo duchar. Que es una gasolinera allí, con área, un aparcamiento grande. De plazas de camiones y yo voy a llegar por la mañana hoy, se supone que es unas 3 horas y pico, 4 horas, 8 y media, 9 y media, 11 y media, así esa hora por la mañana, claro, no voy a tener problemas para elegir el aparcamiento que quiera. Puedo ducharme, hago las 9 horas. Bajo a San Luis, hago uno de los kilómetros y la aduana y espero ya a mañana por la mañana para pasar la frontera y dirección al transitario suizo. Conforme vaya pidiendo para allá, lo voy pensando, viendo la hora que me queda, el tiempo y demás, y ya hacemos cuenta. De momento disfrutemos de lo que de la vista, porque la verdad es que la ruta es muy bonita. Estamos rodeados de campos sembrados y demás, pero el día está muy plomizo, no acompaña. Allí en los Pirineos ya estaba nevando. Conforme va llegando a la Junquera, la parte más a la izquierda que está la basa, porque ya empieza a ser los Pirineos, porque pegado a la Junquera ya empieza a bajar dirección a la costa, ya se va a hacer la montaña más bajita, la costa más baja y no había nieve. Pero hacia la izquierda sí se ve ya los picos, pero una buena cantidad de nieve, digo, madre mía. Hay una buena nevada. También he visto que estaba nevando en la aplicación. Vamos a ver el tiempo que nos encontramos. De momento aquí tenemos 8 grados.
vamos adentrando en Francia y acercando a Suiza y la bajando. Línea, lo único malo que tienen es que te tienes que parar. Ya está, no tiene. En las otras puedes entrar un poquito menos de 30 y se abre la barrera cuando estás llegando y no tienes que parar. ¿Cómo no? Iba a salir un frío a frío. Ya salía Lyon, que ha dado, yo no sé si ha sido el responsable o no, no sé, no lo sé, pero el chofer lo he visto yo sacándole fotos. Había un C5, que lo veréis en el vídeo, a la izquierda con el culo, con un poco.
había más coches parados, pero ya no sé si estaban implicados o que se paran como testigos, ya eso no lo sé. Pero el del C5, madre mía, el coche, con los años que tiene que tener, yo creo que casi se lo da siniestro, ¿no? Ya lo veréis en el vídeo. Aire de la puerta de Alsacia, lo tenéis, 11 kilómetros, ¡vamos! ¡Vamos! Que me quiero escuchar. Mamita. Ay. Lucha buena la ruta de la plata. 3 euros, ¿vale? Valió la ducha. Lo comenté y todo en Google, ¿vale? En Google Maps. Le puse una reseña porque la verdad es que 3 euros, ¿vale? Hay gente que dice que es caro. Yo prefiero pagar 3 euros, ¿vale? Y tener, que no era una ducha lujosa, ¿vale? Era una ducha de unos metro y medio, un metro y medio de ancho, ¿vale? Un poquito más podría tener. Y de largo, lo que es la ducha hacia adentro, desde la puerta hacia adentro, hacia el plato de ducha, pues sí, habría 3-4 metros de largo adentro. Era como un pasillo así hacia adentro, ¿vale? Que terminaba en una ventana corredera que estaba un poquito abierta para el tema de los vapores de la ducha. No era un plato de ducha en sí, sino que el suelo está preparado para hacer la función de plato de ducha, ¿vale? Y lo que más me gustó es primero el tamaño, ¿vale? Segundo, lo limpio. Tercero, que la ducha, ¿vale? En vez de ser de pulsador, de botón que tú pulsas y tienes 10 segundos o 15 segundos de agua, es un grifo como el de la casa, ¿vale? Yo no soy abusón, no soy una persona abusona, pero eso, quiera que no, pues te hace de poder tomarte una ducha un poquito más relajado, más en condiciones, no que cada 10-15 segundos, pum, al pulsador, te pilla que no te deja jabón de la cabeza en la cara y tiene que abrir los ojos porque ya no sabes dónde está el pulsador. Un poquito coñazo. Pero bueno, es lo que se estira por aquí por todo Francia, Alemania y Bélgica, ¿vale? Bueno, la última que me duché en Bélgica, madre de Dios, las fotos están puestas en Google, ¿vale? En Google Maps, en la gasolinera, pues tiene la gente, ha subido los camiones, han subido fotos, es que es lamentable. Lo que pasa es que tú te tienes que duchar porque lo que te da la hora para ducharte ahí, tú tienes que duchar. El techo estaba de moho, madre mía, madre mía. Le podía hacer la raya, lo pedía peinar el moho con tu pelo. Terrible, vamos, terrible. Y la ducha estrecha y pequeña, no, lo siguiente, tío. Mira, para que os hagáis una idea, ¿vale? Colgué la bolsa del Mercadona, ¿vale? Pues llevo la mochila donde meto la cartera, los móviles, el portátil, todas las cosas de electrónica, las cámaras, todo lo guardo ahí. Cada vez que voy a ducharme se lleva todo en la mochila y en el camino se queda nada. Nada de valor. La cafetería, la cafetería y leche, esa, ¿no? Me llevo todo lo que vale. Bueno, pues la mochila entro y la cuelgo en el perchero que tiene, ¿vale? Y ahora tengo la bolsa del Mercadona, que es donde traigo la toalla, la ropa limpia, el neceser, el otro neceser donde traigo los jabones y la esponja. Bueno, pues ya no cabíamos. Ya no cabíamos. Los zapatos los tuve que poner. Son duchas estas con tabique. Con tabique. Que si te agarras y te levantas, ve al lado, ¿entiendes? Pues los zapatos los tuve que poner en la esquina de la unión de los tabiques, ¿vale? Porque en el suelo se mojaba. Aparte que había un charco de mil demonios. En el suelo se mojaba. Me puse mi chancla de goma que tengo. Y ahora, pues el plato de ducha era, vamos. Cuando te ponía a lavarte la cabeza, daba con los codos en las paredes. Imaginaos el tamaño del plato de ducha. Bueno,
terrible, ¿no? Terrible. Iba con monedas de estas como la de los... con un temporizador, vamos. Una monedita de estas con las rayas, y tú lo metes en el temporizador y te da 14, yo no sé qué unidad de medida tiene, porque no lo vi en ningún lado, que te dijera, 14 corresponde a 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, no lo sé. De hecho, no llegué hasta los 14. Me duché rápido, no tardé en nada. Y para afuera. Porque la vida era lamentable. No le hice foto, yo no sé si es mío, pues se me echaba mal en la cabeza. Pero bueno, bajé, compré una mini panadería que tenían allí, la verdad que el pan tenía buena pinta. Y compré una baguette de estas, no las finitas largas, sino una anchita. También larga, pero anchita. Porque el último viaje me quedé corto de pan. Yo compro pan de centeno, de este del supermercado verde que conocéis todos, que lleva semillas. Y ese pan aguanta mucho. Me lo quiero comprar, una tostadora, pero no tostadora eléctrica, ¿vale? Sino tostadora para... de camping, vamos, que eso se pone en el camping gas. Con el fuego y tú te metes el pan dentro, es como una especie de sandwichera, ¿no? Metes el pan ahí dentro, le va dando vueltas y te lo va tostando. No sé hasta qué punto lo tendría que mirar si la tostadora eléctrica, porque la gente dice, ¡oh, el consumo de la máquina esta de la hervidor de agua! ¿Vale? Y yo tengo la posibilidad, dándole al botón el volante del camión, ¿vale? La piña derecha del mando, no del mando de retarde, sino en el volante, ¿vale? Tengo una especie como de selector de ruleta, ¿vale? Con flechitas, pues le doy a la derecha cuando el camión está con el contacto metálico y me dice la hora y el voltaje de la batería, ¿vale? Y yo, cuando voy a autorizar la máquina del café o el hervidor de agua, pues nada más que lo enchufo, le doy, ¡pum! Aunque el cargador, el multiplicador que tengo ahí de mechero, me dice el voltaje también, pero prefiero vender el camión. Enciendo, enchufo. Aquí tenemos la puerta hacia allá. Oh, ya está aquí, 300 metros. 10 minutos me quedan. Bueno, la hora que es no va a haber problema. Habrá camiones haciendo descanso y eso, pero no va a haber problema para aparcar. Este área más o menos tiene en el otro lado, que está la misma, es de la misma. Es más grande, tiene muchísimo más aparcamiento. 9 minutos. Nos va a dar tiempo a dar una vueltecita para buscar aparcamiento. ¡Opa! ¡Y los boquetitos! Hay camiones, pero hay huecos. Ya tenemos una Isabel Alonso ahí, un frigo. Nos mola el frigo. Por aquí a la derecha. Recalculando, pero hay una opción, sí, lo que tú quieras, guapa, hay una opción para entrar por aquí. Hay otra entrada que es el aparcamiento más bajo que hay, que es más abajo, que es este de aquí. Y se puede entrar por aquí después, si por aquí no te gusta, pues te puedes ir al otro. Ahora, si entras al otro, ya no puedes venirte a este. Bueno, sí, te puedes venir, ¿no? Pero que es un poquito más coñazo. Que no haya frigorífico. Esto está aquí haciendo descanso. Que no haya frigorífico y está lo más cerquita posible de la ducha que está aquí a la derecha. Bueno, este hombre ha aparcado aquí. Esto es una lona. Este francés está de descanso. Thank you.
tiras para adelante hasta cuadrar. Tiras para adelante hasta cuadrar. Ya está cuadradito. ¿Por aquí? Cuadradito por allí. Y ahora un poquito así. Y un poquito así. Bien centrado porque no me quedo derecho. No me quedo derecho de. Estamos cerrando el disco. Lugares. Fuera de aplicación, ¿no? Primer lugar. Ya lo puse. Lugar de fin. España, Francia. Cambio guardado. Y ahora nos vamos a información. Para saber los datos de conducción. De horas de conducción. Hay que apuntarlo aquí. Salimos a las 23:55 y hemos conducido 9 horas 55 minutos. Son las 12. Bueno, voy a enseñar un poquito así. Uy, qué pomposeo. Este es el área. Ya lo estáis viendo. Y allí enfrente, veis los camiones que hay allí enfrente. Vamos a hacer un poquito de zoom. Esa es el área que hay dirección Lyon. Está allí enfrente y es muchísimo más grande que esta. La gasolinera y demás, igual. Esta, si vas andando por allí, si vas andando hacia allá, te pasas por los caminos y vas andando hacia allá, hay un restaurante, hay un grill allí. Pero bueno, nosotros no vamos a ir al restaurante. Yo voy a preparar las cosas para la ducha. Y nada más. Lo dejamos aquí y ahora después ya grabaré un poquito explicando lo que vamos a hacer luego. Venga, señores, hasta ahora.